Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión ordinaria del 14 de octubre del 2015, pidiéndole al licenciado Juan Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general del Ayuntamiento, pase lista de asistencia. Ciudadano Enrique Alfaro Ramírez. Presente. Ciudadano Marco Valerio Pérez Goyaz. Presente. Ciudadana Miriam Berenice Rivera Rodríguez. Presente. Ciudadano José Manuel Romo Parra. Presente. Ciudadana Ana Bárbara Casillas García. Presente. Síndica municipal. Ciudadano Marcelino Felipe Rosas Hernández. Presente. Ciudadana María Leticia Chávez Pérez. Presente. Ciudadano Juan Francisco Ramírez Salcido. Presente. Ciudadana María Eugenia Arias Bocanegra. Presente. Ciudadano Rosalío Arredondo Chávez. Presente. Ciudadana María Guadalupe Morfín Otero. Presente. Ciudadano Enrique Israel Medina Torres. Presente. Ciudadana María Teresa Corona Marcel. Presente. Ciudadano Ricardo Villanueva Lomelí. Presente. Ciudadano Bernardo Maclis Petrini. Presente. Ciudadana María de los Ángeles Arredondo Torres. Presente. Ciudadano Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes. Presente. Ciudadana Janet Velázquez Sedano. Presente. Ciudadano Alfonso Petersen Fara. Presente. Ciudadano Juan Carlos Márquez Rosas. Presente. En los términos de lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 21, párrafo 2 del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, existe quórum, señor presidente, al estar presente 20 regidores con objeto de que se declare instalada la sesión. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria del Ayuntamiento de Guadalajara correspondiente al día 14 de octubre del 2015 y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, instruyendo al secretario general proceda a darle lectura. Orden del día a consideración de las y los señores ediles. Primero, lista de asistencia y verificación de quórum. Segundo, lectura, en su caso debate y aprobación de las actas de las sesiones extraordinaria, solemne y ordinaria celebrada los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre del 2015 respectivamente. Tercero, lectura y turno de las comunicaciones recibidas. Presentación de iniciativas como punto 4. Punto número 5, lectura, en su caso debate y aprobación de dictámenes. Y sexto, asuntos varios. Hago del conocimiento, señor presidente, de usted y de las y los ediles que han llegado a esta Secretaría General las siguientes propuestas. Regresar al estudio de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social, Humano y Participación Ciudadana los dictámenes marcados con los números 5 y 6. Regresar al estudio de las comisiones edilicias de asuntos de la niñez y de desarrollo social, humano y participación ciudadana, los dictámenes marcados con los números 7 y 8. Y regresar al estudio de las comisiones edilicias de asuntos de la niñez y derechos humanos e igualdad de género, el dictamen marcado con el punto número 9. Está a su consideración el orden del día con las modificaciones que acaba de plantear el secretario general. En votación económica les pregunto si se aprueba. Para antes, regidor Salvador. Un ajuste. Respecto al punto 4, sí me gustaría que se reserve, nada más para hacer un comentario. El punto número 4, sí me gustaría que se reserve para hacer un comentario. Sí. Con todo gusto se atenderá, señor regidor, cuando pasemos al siguiente punto, que es el comprendido en el tema de su interés. Ok, muy bien. Con todo gusto. Con las modificaciones propuestas, someto a su consideración si es de aprobarse el orden del día propuesto. En votación económica, les pregunto si se aprueba. Aprobado.
Toda vez que se ha nombrado lista de asistencia y se ha verificado la existencia de quórum legal para la celebración de esta sesión ordinaria, se tiene por desahogado el primer punto del orden del día. En desahogo del segundo punto del orden del día, pongo a su consideración, señores regidores, la dispensa de la lectura de las actas de las sesiones extraordinaria, solemne y ordinaria, celebradas los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre del 2015, respectivamente, toda vez que les fue remitido el texto íntegro de las mismas, preguntando si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra. No observando quién desea hacer uso de la voz, en votación económica les pregunto si es de aprobarse la dispensa que se propone. Quienes estén a favor, si van a manifestarlo en votación económica. Aprobada la dispensa. Una vez aprobada la dispensa de referencia, les consulto si es de aprobarse el contenido de las actas de las sesiones extraordinarias, solemne y ordinaria, celebradas los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre del 2015, respectivamente, preguntando si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. No habiendo quien haga uso de la voz, en votación económica les pregunto si es de aprobarse el contenido de dichas actas. Aprobado. En el desahogo del tercer punto del orden del día, le pido haga uso de la voz al secretario general para que presente a su consideración las comunicaciones recibidas. Con todo gusto, señor presidente. Uno, escrito signado por el regidor Bernardo Maclis Petrini, mediante el cual se constituye como representación del Partido Verde Ecologista de México ante este ayuntamiento. Dos, escrito signado por los regidores de la fracción de Movimiento Ciudadano, mediante el cual se constituyen como grupo edilicio en el Ayuntamiento de Guadalajara y designan como coordinador de dicho grupo al regidor Marco Valerio Pérez Goyaz. Y tres, escrito signado por los regidores Juan Carlos Márquez Rosas y Alfonso Petersen Fara, Jorge Héctor Sanz Cerrada Gómez Palacio, presidente de la delegación del PAN en Guadalajara, y Juan Pablo Colín Aguilar, secretario general de dicho instituto en Guadalajara, mediante el cual remiten actas en las que consta la decisión de constituirse en fracción edilicia, las normas acordadas por los miembros de la fracción para su funcionamiento interno y la designación del ciudadano regidor Alfonso Petersen Fara como coordinador de dicha fracción en el Ayuntamiento de Guadalajara. El trámite que se propone es tener por notificado este ayuntamiento, preguntando si alguno de ustedes gustaría hacer uso de la voz. De no ser así, en votación económica les pregunto si es aprobado el trámite que proponemos. Quien esté a favor, sí, van a manifestarlo en votación económica. Aprobado. 4. Oficio 033, diagonal 15, que suscribe el doctor Hugo F. Rodríguez Martínez a la fecha de presentación, secretario técnico de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, mediante el cual solicita que el turno 156, diagonal 15, para reformar el artículo 16 del Reglamento de Salud del Municipio de Guadalajara, turnado a las comisiones edilicias de salud, prevención y combate a las adicciones y de gobernación, reglamentos y vigilancia, se ha turnado a esta última como convocante y a la de salud, prevención y combate a las adicciones como coadyuvante. Si no hay nadie que desee hacer uso de la voz, les pregunto si es de aprobarse el turno propuesto. En votación económica, si va a manifestarlo quienes estén a favor. Aprobado. 5. Oficio Vela Biodental AOR, diagonal 126, diagonal 2015, que suscribe Victoria Anaí Holguín Rojas a la fecha de presentación regidora de este ayuntamiento, mediante la cual solicita que el turno 46, diagonal 15, para la creación de comités vecinales juveniles turnados a las comisiones edilicias de desarrollo social, humano y participación ciudadana y de deportes y atención a la juventud, se ha turnado a la comisión edilicia de gobernación, reglamentos y vigilancia.
Si no hay quien desea hacer uso de la voz, les pregunto si es de aprobarse el turno propuesto. Quienes estén a favor, si van a manifestarlo en votación económica. Aprobado. 6. Oficio 8337, diagonal 2015, que suscribe el secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, Luis Rafael Montes de Oca Valadez, mediante el cual remite en vía de notificación copia simple del acuerdo recaído al oficio 4414, diagonal 2015, signado por el secretario general de este ayuntamiento, referente a la licencia autorizada al ciudadano Sergio Javier Otal Lobo. 7. Escrito de la ciudadana Jimena Ruiz Uribe, mediante el cual manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que no tiene impedimento alguno para ocupar el cargo de regidor, además de reunir todos y cada uno de los requisitos que marca la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como el Código Electoral y de Participación Ciudadana de nuestra entidad. El trámite que se propone es tener por notificado este ayuntamiento, preguntando si alguno de ustedes, regidores, desea hacer uso de la voz. No habiendo nadie anotado, les pregunto si en votación económica, si es de aprobarse el turno propuesto. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Aprobado. En cumplimiento de lo anterior y con fundamento en los artículos 13 y 72 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, tomaremos la protesta de ley a la ciudadana Jimena Ruiz Uribe, quien suplirá la ausencia del regidor con licencia Sergio Otal Lobo, conforme lo establece el párrafo sexto del artículo 24 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por lo que le solicitamos, pasa al frente, ya, pasó. Y ponernos de pie a todos. ¿Puedes tomar sentado o de pie? Protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes, reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen, así como desempeñar leal y eficazmente el cargo de regidora que los ciudadanos del municipio de Guadalajara le han conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad del municipio. Si no lo hiciere, que el municipio y el pueblo se lo demanden. Felicidades, regidora. Bienvenida. Le invitamos a que ocupe su lugar en este pleno. Luego aquí, Enrique. Aquí, pongo a su consideración. Señor presidente municipal, señores regidores, doy cuenta de la presencia de la regidora Jimena Ruiz Uribe en el espacio que le corresponde. Pongo a su consideración que la regidora Jimena Ruiz Uribe preside y sea vocal de las mismas comisiones edilicias del regidor con licencia Sergio Otal Lobo, preguntando si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra para tratar esta propuesta. De no ser así, les pregunto en votación económica si es de aprobarse la anterior propuesta. Quienes estén a favor, si van a manifestar. Aprobado. Señor presidente, son todos los comunicados recibidos en la Secretaría General a mi cargo. En desahogo del cuarto punto del orden del día, les consulto, señores regidores, si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra para la presentación de iniciativas instruyendo al secretario general elabore el registro correspondiente. Sí. Levanta la mano. No, pero esto es.
a este cuerpo edilicio que se han presentado, que se han registrado para la presentación de iniciativas, los siguientes regidores. Alfonso Petersen, Enrique Alfaro Ramírez, Marco Valerio Pérez Goyaz, Francisco Ramírez, Ramírez Salcido, Rosalío Arredondo, Juan Carlos Márquez. Por consiguiente, se le concede el uso de la voz al regidor Alfonso Petersen. Muchas gracias, señor secretario. Muy buenas tardes, señor presidente, señores regidores, integrantes de este ayuntamiento. La primera iniciativa es una iniciativa que presentamos los regidores que integramos la fracción edilicia del Partido Acción Nacional, el licenciado Juan Carlos Márquez Rosas y el de la voz, y en uso de las facultades que nos confiera la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el reglamento del ayuntamiento, y que está enfocada a la creación del sistema municipal de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Para lo cual, si ustedes me lo permiten, leeré solamente un extracto solicitando al señor secretario general que me haga favor de incluir la iniciativa completa en la versión de la propia acta. Esta iniciativa está fundamentada en el conocimiento amplio que tenemos todos respecto a cada vez una mucho mayor participación de la sociedad en los temas que se realizan y las acciones que lleva a cabo su gobierno. Buscamos, sobre todo, que esté apoyado en las nuevas alternativas tecnológicas que en este momento están disponibles, y buscamos, ante todo, los regidores que integramos la fracción del Ayuntamiento, de la fracción del PAN del Ayuntamiento de Guadalajara, que mediante la creación de esta instancia podamos de esta manera responder a las necesidades de los ciudadanos. Recientemente, el Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO, presentó cifras más que escalofriantes, mencionando que la corrupción le cuesta a los mexicanos 890 mil millones de pesos al año. Esto equivale, para fines prácticos, a 165 pesos diarios por mexicano, o, para fines institucionales, a 7 veces el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social. Es por ello que los regidores integrantes de la fracción edilicia del Partido de Acción Nacional proponemos que se creen varias figuras, de esta manera poder atender las necesidades de los ciudadanos y así responder a esta gran demanda que hoy existe de poder tener una transparencia y una rendición de cuentas que esté enfocada, sí, a cumplir de manera cabal lo que la democracia nos demanda, pero también a llevar a cabo acciones que nos permitan atender un verdadero combate a la corrupción. Para ello, lo que proponemos es, por una parte, la creación del Instituto Municipal Anticorrupción de Guadalajara, una instancia que, bajo la figura de organismo público descentralizado, con autonomía de gestión y decisión, nos permita realmente dar una respuesta ciudadana a las demandas actuales que estamos recibiendo. Es importante mencionar que para eso estamos proponiendo que el Instituto Municipal de Anticorrupción sea nombrado a través de un Consejo Ciudadano de Control, conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento de la Administración Pública Municipal. Para ello también estamos insistiendo en la exigencia por parte de la autoridad municipal de que todas las autoridades municipales que se involucren en los procesos de adquisición o adjudicación de obra, que todas las autoridades municipales que están involucradas en las decisiones respecto al manejo de los recursos, tengamos la obligación de presentar nuestro 3 de 3. Este instrumento que Transparencia Mexicana puso a consideración de los mexicanos, enfocado fundamentalmente a conocer no solamente la declaración patrimonial, sino también, por supuesto, la declaración de impuestos e intereses, y de esta manera poder dar a los ciudadanos mejores mecanismos para identificación oportuna de posibles actos de corrupción. Por supuesto, también, dentro de este contexto estamos proponiendo que la Contraloría Municipal se convierta en este Instituto Municipal Anticorrupción para que de esta manera pueda tener, reitero, la personalidad jurídica, los recursos propios y sobre todo la independencia del Poder Central para tomar a cabo este tipo de acciones. Otra de las acciones que estamos promoviendo en este Sistema Municipal Anticorrupción es darle a la representación social que participa tanto en las comisiones de adquisiciones como de adjudicación de obra, lo que nosotros hemos definido como el poder de veto. En pocas palabras, no se trata solamente de que tengan voto, se trata de que tengan poder de veto, de tal manera que si la representación social característicamente relacionada por representantes de la Cámara de Comercio, de organismos de la sociedad civil, identifican algún posible acto de corrupción, alguna inadecuada aplicación del reglamento o algún rompimiento propio de la ley, puedan aplicar el poder de veto de manera tal que el proceso tenga que reiniciar y de esta manera, de manera preventiva, anticiparnos a cualquier acto de corrupción. Es importante insistir que para poder llevar a cabo esta acción, como ha sido propuesto ya en otras ocasiones, requerimos que se lleve a cabo una homologación de los reglamentos municipales para que los inversionistas,
para que los participantes en los concursos y adquisiciones puedan de alguna manera tener un reglamento único que les permita tener mucho mayor oportunidad de participación. Aprovechando la gran oportunidad que hoy nos dan los sistemas electrónicos, estamos insistiendo también en que podamos exigir y reglamentar que todas las sesiones de ayuntamiento, todas las sesiones de las comisiones y edilicias, las de adquisiciones y las de adjudicación de obra pública se transmitan vía internet en tiempo real para que todos los jaliscienses y tapatíos que tengan interesados en dar seguimiento puedan hacerlo desde las diferentes alternativas que hoy la tecnología nos ofrece. Asimismo, proponemos el que se cree una plataforma digital que estamos sugiriendo se llame Sistema de Evaluación Ciudadana, con el objetivo de lograr transparencia presupuestal sobre compras, pagos, emisión de cheques, ingresos, egresos, ejercicio de nómina, para que de esta forma la transparencia no sea solamente una característica de este gobierno en la propuesta, sino sobre todo en la acción. Promovemos la creación de un programa que hemos llamado Alto a la Corrupción, para que cualquier ciudadano, desde cualquier punto de la ciudad, aprovechando las alternativas tecnológicas que hoy tenemos, pueda hacer una denuncia pública que sea recibida por este Instituto Municipal Anticorrupción, atendida de manera inmediata y la respuesta nos permita llevar a cabo medidas y acciones de carácter preventivo. Así, con estos comentarios que acabo de hacer y reiterando mi solicitud para que el contexto total de la iniciativa sea incluido en el acta, pongo a ustedes a consideración el que la presente iniciativa pueda ser turnada a la Comisión Edilicia de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia como convocante y a la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción como coadyuvante por ser materia de su competencia. Es cuanto en cuanto a la presente esta primera iniciativa, señor presidente. Gracias, regidor. Quisiera proponer al Pleno que se turne la propuesta presentada la iniciativa que acaba de presentar el doctor Alfonso Petersen a la Comisión de Gobernación, a la Comisión de Reglamentos y Vigilancia, la de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Si alguien desea hacer uso de la voz respecto al turno propuesto, el regidor. Nada más que en la propuesta se particularice cuál es la convocante y cuál es la coadyuvante. Por parte de la presidencia, el regidor ya lo dijo. Correcto. Correcto. La propuesta es que convoque Gobernación y como coadyuvantes, Reglamentos y Vigilancia, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Esa propuesta la someto a consideración del Pleno. Quienes estén a favor, sí van a manifestarlo en votación económica. Aprobado el turno propuesto. Se le concede el uso de la voz al regidor Marco Valerio. Perdón, señor secretario. Señor secretario, para antes. Señor presidente, tengo una segunda iniciativa. ¿Me daría el uso de la palabra después o la presento de una vez? Yo creo que de una vez, si gusta. Muchas gracias, señor presidente. Nuevamente, muchas gracias a todos. La segunda iniciativa que quiero presentar ante ustedes se relaciona precisamente con algo que estamos viviendo en este momento en el contexto del centro histórico de nuestra ciudad y que interesa a todos los tapatíos porque se relaciona con los aspectos de la movilidad urbana. Como todos nosotros sabemos, con motivo de la construcción de la línea 3 del tren ligero y recientemente agudizado con motivo del cierre del paso de desnivel en Avenida Hidalgo, los problemas de la movilidad urbana que se generan en el contexto del centro histórico han sido muy importantes. Es por eso que como ciudadanos, pero particularmente como regidores integrantes de este ayuntamiento, necesitamos promover alternativas que nos permitan encontrar algunos aspectos que puedan darle al menos solución parcial a este gran reto. Hoy sabemos muy bien que uno de los grandes retos que estamos viendo y particularmente una de las grandes conciencias que existen a nivel internacional es buscar opciones alternativas de movilidad, por un lado no contaminante y por otro lado que genere opciones para que los ciudadanos podamos desplazarnos de una forma más expedita. Y sin duda, la bicicleta se convierte en una gran oportunidad. Independientemente de las acciones que como sociedad y gobierno hemos venido realizando a través de la instalación de bici pública, a través de la generación de ciclovías o a través de otras acciones que están enfocadas fundamentalmente a favorecer el uso de la bicicleta, me parece que es muy importante que reconozcamos que una de las grandes limitaciones que muchos ciudadanos manifiestan en torno al uso de la bicicleta es que no hay un espacio físico seguro donde dejar la bicicleta. Es por eso que con mucho respeto ante ustedes, señores regidores y señor presidente, me permito poner a consideración de ustedes esta iniciativa, que se enfoca fundamentalmente a obligar que todos los estacionamientos públicos del centro histórico cedan un espacio de estacionamiento para que quepan al menos 5 bicicletas por cada 15 cajones autorizados en beneficio precisamente de los usuarios de este sistema de transporte, con la finalidad de que las personas que decidan trasladarse en bicicleta tengan un lugar seguro, adecuado
y en condiciones satisfactorias que permita mantener la bicicleta durante el tiempo en que están atendiendo otro tipo de necesidades. Es por ello que propongo que la siguiente iniciativa sea canalizada a la Comisión Edilicia de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia como convocante y la de Servicios Públicos Municipales como coadyuvante por ser materia de su competencia. Muchas gracias. Ajustando la propuesta, si le pareciera, regidor, que pudiera convocar servicios públicos y como coadyuvante gobernación, no sé si le parezca correcto ese turno, propondría el pleno, si no hubiera otra intervención, si es de aprobarse esta propuesta que estamos presentando de turno de la iniciativa presentada por el regidor Alfonso Peters. Quienes estén a favor, si van a manifestar en votación económica. Aprobado el turno propuesto. Para dar el uso de la voz con fidelidad al registro de los participantes, se la cedemos al presidente municipal, Enrique Alfaro. Bueno, el día de hoy estamos dando cumplimiento a un compromiso asumido con los tapatíos durante el pasado proceso electoral. Quedamos de que durante el primer mes del gobierno presentaríamos ante este pleno la iniciativa que contiene nuestra propuesta de reglamento de participación ciudadana para la gobernanza del municipio de Guadalajara. El reglamento de más avanzada a nivel nacional, estoy seguro que vamos a sentar un precedente cuando sea aprobado, que nos va a permitir demostrar que nuestra visión respecto a la participación ciudadana es una nueva idea de lo que tiene que ser el involucrar a los ciudadanos y reducir la brecha entre quienes gobernamos y quienes son los afectados de nuestras decisiones desde el gobierno. Vamos a mejorar nuestra calidad democrática con este reglamento, pero no solamente eso, sino que vamos a generar condiciones de gobernanza efectiva a través de nuevas disposiciones legales que nos van a permitir avanzar de manera sustantiva, no solamente en otorgar nuevos derechos a los ciudadanos, sino en hacerlos conscientes de la responsabilidad que eso implica. Esta iniciativa que estoy presentando se diseñó en estrecha coordinación y cooperación con la Asociación Civil Congreso Ciudadano de Jalisco. Debo de resaltar que la iniciativa fue presentada a través de la página Haz tu Ley, una de los proyectos que me parece han venido a transformar la manera en que los ciudadanos se involucran en la presentación de iniciativas de disposiciones reglamentarias y de leyes en el Congreso de Jalisco. Este portal me parece que es un gran avance en materia de calidad democrática y la propuesta que estamos presentando hoy surge precisamente de la página Haz tu Ley con la participación activa de la de Congreso Ciudadano de Jalisco Asociación Civil. Este reglamento, simplemente para su conocimiento, tendrá que entrar al proceso de estudio, tiene 14 mecanismos de participación ciudadana agrupados en 4 categorías. Primero, los de democracia directa. Y quiero resaltar algo muy importante, porque me parece que con esto se va a sentar un precedente importantísimo en el municipio de Guadalajara. En esta iniciativa estamos plasmando ya no solamente las figuras de plebiscito, referéndum, consulta ciudadana, presupuesto participativo, sino que también viene ya incluido, como fue compromiso expreso de campaña, la propuesta de ratificación de mandato. A partir de que sea aprobada esta iniciativa, este reglamento, los tapatíos, los ciudadanos de Guadalajara, tendrán el derecho de evaluar y, si fuera el caso, de correr a los gobernantes que no cumplan con su trabajo.
Tiene también otro bloque de mecanismos de democracia interactiva y de rendición de cuentas. Entre ellos resaltaría